bienvenido. Hoy estamos en el segundo programa de Cocinando Contigo, productos de Mogán en tu mesa. Nos encontramos en el casco histórico de Mogán, en el restaurante Casa Enrique. Vamos a ver si el compañero Alejandro ya está preparado. Buenas, señor. ¿Qué tal, chaval? ¿Qué tal? Bien. ¿Tú qué tal? Mira, aquí preparando para cocinar algo. ¿Qué nos tienes preparado hoy? Mira, teníamos pensado coger unos aguacatitos y hacer un poquito de atún, aguacate, una salsa ponzu y luego algo más de carne. Podemos mirarlo, pero mira, pues, para ver dónde están los mejores aguacates podemos subir a la azotea del restaurante, que se ve todo el valle de Mogán, bueno, hasta donde alcanza la vista, y es todo aguacateros y mangueros. Me parece una idea ¿Te parece una idea genial? Pues nada, vamos. Y bueno, de hecho, vamos a ver una finca que se llama Los Valerones de Abajo, que es de donde nos van a traer los aguacates esos tan geniales que tenemos aquí en el valle. Pues vamos a verlo. Bueno, David, aquí estamos, lo que veníamos a ver. De aquí hasta donde alcanza la vista, todos estos son, estamos en el Valle de Mogán, son mangueros y aguacateros, pero especialmente vamos a ir a aquella finca allá abajo donde asoma el pino aquel y las palmeras, que se llama Finca Los Valerones de Abajo, y vamos a coger, bueno, a ver si nos dan, un aguacate hash, de los mejorcitos que hay por esta zona. Las vistas son preciosas. Andrés, mira todo lo que tienes por aquí hasta allá arriba. Todo, increíble, prácticamente todo, es mango, aguacate, oye, también hay naranja, obviamente. Bueno. Y la verdad que el día está espectacular hoy, mira la que está cayendo allá arriba, que está hasta el barranco está el pino corriendo. Precioso el barranco y el día. Las vistas son preciosas, la verdad. Pues vamos a la finca. Venga, se dijo. Vamos allá. Bueno, Alejandro, ya estamos en la finca Los Valerones. Tiene buena pinta las cositas aquí, ¿no? Hombre, estamos en Mogán, tenemos uno de los mejores aguacates. Y mangos, por supuesto. El caso de hoy son los aguacates. ¿Te parece que llamemos a tu tocayo, Alejandro, y que nos explique las variedades que tenemos aquí? ¡Que venga, que venga! Hola, ¿qué tal? Muy buenas. A ti, Alejandro. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues bueno, aquí estamos en la finca. ¿Cuáles son las variedades que tenemos por aquí, cuáles son sus diferencias? Bueno, en esta finca tenemos mayoritariamente en esta parcela el Hass. El Hass. Luego tenemos el Fuerte. También hay una variedad de que son lo que llamamos aquí de toda la vida los antillanos, que están por ahí esparcidos en las otras parcelas. Y mayoritariamente el más que se usa aquí es el Fuerte y el Hass. ¿Le parece que vayamos a coger la receta que va a usar Alejandro para... Yo necesito uno, aunque sea. Un aguacate, sí. Variedad Hass. Sí, puede ser, bueno. Variedad Hass, sí. Este mismo árbol por aquí tiene... Por aquí vamos, estoy viendo ya que tiene algunos sí, zarciados. Sí, están zarciados y aunque le falta un poquito, pero ya se puede ir cogiendo alguno. Espectacular, bueno, ahí, la mata, ¿eh? Ahí hay uno guapísimo. Ah, mira, a ver. ¿Quiere que lo coja yo? O oh, mire, este está más a mano, si quieres. No lo cojas así directamente, cojo, córtalo para... Sí, mi abuela siempre decía que si lo arrancaba, no crecía otra porque vez. Porque si lo vas a guardar, el tiempo que tarda en madurar, se puede... Lo que con la que está cayendo la capa sí, se sí. Me quedaron bonitas. Sí, sí, sí. Increíble, ¿eh? Sí. Está regular, ¿eh? Amasadito. Sí. Bueno, ¿y cuál es la diferencia del aguacate que hemos cogido a lo que tiene aquí en la finca, las diferentes variedades? Sí, concretamente esta variedad del Hass, no solo aquí, sino a nivel mundial, es la más interesante por el sabor que tiene y porque es una fruta que los permite la comercialización sin problema, ¿no? Después, es autopolinizante, aunque se recomienda siempre poner un 10% del fuerte para que favorezca la polinización. Muy curioso. Luego, una vez el fruto hecho, lo puede mantener la planta 4 o 5 meses dependiendo de zona. Y casi todos los años te suele producir, ¿me entiendes? Este año no veremos mucha fruta aquí porque se le hizo una poda de rejuvenecimiento. Tiene un inconveniente, pero a su vez la planta va sorteando esos inconvenientes. Sobre todo en el municipio de Mogán no es la variedad más propia, porque cuando hay calores en exceso suele tirar mucha fruta. Ah, mira.
Yo aquí he logrado que se vaya climatizando y lo va bien, ¿me entiendes? Pero ese es uno de los problemas por los cuales en las zonas muy calientes no se planta mucho este. Hay otras variedades como el Pinkerton, el fuerte, ¿sí?, que resiste más el calor. Ah, pues mira, es bueno saberlo, ¿no? Bueno, a mí siempre me dijeron que la única fruta que no madura en el árbol es el aguacate. Crece, se mantiene y madura en el frutero o en el donde uno le ponga, menos en la nevera, porque si no, es lo mismo. ¿Tú crees que esto te valga para la receta que vamos a hacer? Y claro, Cristiano, esto es oro verde. Y más de Mugambi. Pues, señor Alejandro, gracias. Hoy bueno, nos vamos aprendiendo un poquito más y nos vamos a cocinar. Estamos en tu entorno, que es la cocina. Fuimos a buscar los aguacates, dime un poquito. Bueno, aguacate Hass, este es el más común que se suele ver por esta zona. Vale. Y luego también fueron tan generosos que nos dejaron dos variedades más para que las viéramos. Pinkerton, bueno, el tamaño, brutal. La diferencia, ¿eh? Sí, sí, pero cuando veas el antillano este todavía le falta una semanita, quizás 10 días todavía. Pero mira, se va a poner de todo este color. Cuando se ponga todo parejito, está bueno para comer. Y esto es almendra. No le quita nada de valor a los demás. Pero, bueno, vamos a empezar con esto. Vale, perfecto. Señor, tenemos un problema. Son dos platos los que vamos a hacer. Vale. Una carne y un plato con el pez, con el atún y el aguacate. Lo que vamos a empezar es a elaborar el plato de carne, que requiere más tiempo de cocción, ya que lo vamos a meter dentro de un horno de brasa, y así no perdemos después mucho tiempo, y luego empezamos con el entrante cuando esté casi listo, ¿les parece? Perfecto, pues yo soy tu ayudante, tú dirás. Venga, ¿lavas las manos? Sí, venga, dime. Bueno, como dijimos, vamos a empezar a preparar nuestras costillas al horno con verduras de temporada. En este caso aquí tenemos pimiento rojo y verde, que siempre suele haber todo el año, sí, unas setas que están buenísimas, calabacín, zanahoria, cebolla. Cogí una calabaza, esta, como la puedes ver, está verde todavía, está tierna, ¿sí?, tierna, pero a mí me gusta porque si no daría mucho dulzor. O sea, ¿te interesa el sabor ese? Sí, 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 me interesa, que sea más neutra, que no sea tan dulce. Ah, amigo. Y luego unos dientitos de ajo y luego las especies que requiera, que les iremos diciendo según vamos trabajando. Perfecto. En este, ¿sí?, en este caso lo que tenemos es panceta, que se la he pedido al carnicero de aquí del pueblo, ¿vale? Tenemos la panceta, las mismas costillas que vienen en la panceta, que las hemos separado. Y aquí le dije que me separase lo que es la piel, que también vamos a intentar hacer algo con ella, ¿vale? Vale. Bueno, primero tenemos que empezar. ¿Tú me has hecho una mano? Claro, por supuesto. Ya, pelamos las verduras, las picamos. No hay ningún patrón, no tiene ni que ser ni juliana, ni brunés, como te dé la gana. Vale. Es un plato que lo puedes hacer. El que nos esté viendo en el programa, mañana pasado en su casa para comer en estas fechas en Navidades. Eso sí, ¿verdad? Perfecto. Yo me he tirado por algo económico que todo el mundo pueda elaborar en su casa, que no sea muy rebuscado y que todos los tengamos a mano. Pues, si les parece, empiezo a pelarte la zanahoria. Tú las empiezas, yo voy haciendo los cortes que requieras tú aquí. Perfecto. Thank you.
Parece una receta guay, ¿eh? Tiene buena pinta, ¿eh? Y con el tiempo como está hoy, está espectacular. Sí, la verdad que... Oye, ¿cómo te dio por la cocina, Alejandro? ¿Segunda generación? A ver, esto es de mis padres. Empezaron hace 37 años, siendo yo un chiquillo. Bueno, 37. Dos añitos tenía. Ya dije mi edad, que no quería. Y yo antes estaba de camarero. Pero por circunstancias de la vida, a mí siempre lo que me gustó fue la cocina. Y por circunstancias de la vida, dice mi madre, cuelgo el delantal y te paso el testigo. Así que venga, para la cocina. ¿Y cómo te sentiste en ese momento? Me dio un poco de miedo. Pero mira, ¿qué va? Para adelante, como los de Alicante, como quien dice. ¿Cuánto hace de eso? De eso hace 4 años. Mira, ¿eh? Pero bueno, de ser camarero a ser ayudante de cocina avanzado, como digo yo. ¿Ha ido bien? Sí, demasiado bien. Pena es lo que estamos sucediendo ahora, la crisis que estamos llevando a todos lados, pero... Sí, bueno. De todo se sale. De todo se sale y iremos a mejor como estaba, seguro, no me cabe duda. Bueno. Ahí estamos marcando. ¿Ahí? Porque la vamos a dar nada más a poner un pizquito dentro del horno de brasa. Sí. Porque está encendido, está más o menos unos 300 grados casi llega a tener ahora mismo. O sea, ¿las vas a hacer? No. Vamos a rehogarlo toda la verdura primero. Sí. Ponemos después lo que es la carne, que se marque por los 4 sitios, por los 4 costados. Le ponemos caldo de verdura que tengamos casero o si no comprado, que da igual, de carne o de verdura, es indiferente. Y cuando rompa a hervir en el fogón, lo metemos dentro del horno. Que lo puedes hacer en el horno doméstico de tu casa. Pones a calentar el horno a 200 grados y en el momento de introducir la bandeja, ya la metemos a 180. Media horita, quizás 20 minutos, depende de la cantidad que vayamos a hacer. Y te digo, mis hijos disfrutan de ese plato. Seguro que está buenísimo, seguro. Es diferente. Vale, y sí. Pasamos de hacer siempre lo mismo que el rol este que es las costillas a la parrilla. No, Cristiano. No, hay que innovar un poco, hay que innovar un poco. Y yo creo que cada vez hay más gente que le gusta cambiar un poco, hacer cositas diferentes, no siempre lo mismo, ¿no? Sí, hay que probar a hacer de todo. ¿El calabacín lo querías picado también? El calabacín como la zanahoria. Perfecto. No hace falta que lo... Bueno, da igual, el grosor da igual. Yo me pongo con la cebolla, así vamos. Perfecto. Echándonos una mano el uno al otro. Sí. Y bueno, luego eso ya miraremos, hablaremos un poco después de los aguacates que tenemos aquí en el Valle de Mogán o en el municipio. Hay muchos, ¿eh? De ellos tenemos aguacates únicos, incluso tengo entendido. Hay híbridos que se han dado solo aquí, los antillanos sobre todo, el de la verruga, que no lo encuentras en ningún lado del mundo prácticamente. Yo la verdad que hoy en la finca, la verdad que me encantó, ¿eh? Al final... Yo aprendí demasiado con Alejandro. Hablando allí, eso te iba a comentar, hablando allí con Alejandro al final, yo creo que es donde más aprende, ¿no? Cuando vas a una finca y te toca estar allí con el agricultor, que te explique. Pero mira, a mí me quedó una cosa bien en la memoria. ¿Qué aprendiste tú de él? ¿Qué fue la mejor frase que te dijo él a ti hoy? Uf, me dijo unas cuantas, ¿eh? Pero hubo una que fue espectacular. La naturaleza es un libro. La naturaleza es un libro. Eso a mí me... Vamos, me la grabé. Para hoy me la grabé. Pero es súper bonito cuando estás trabajando con un género de aquí de la zona, kilómetro cero, que es lo que procuramos hacer nosotros. Y lo que ayudamos, ¿eh? Sí, sí. Porque al final es una cadena. O sea, aquí, donde primero vamos es al agricultor, lo ayudamos, sí, quieras o no, más en estos tiempos difíciles en los que estamos... Tenemos un producto que no tiene nada que ver como cuando coges en grandes superficies o algo, ¿no? O sea, no es lo mismo que vaya directamente a la tierra y estamos haciendo un bien, ¿no? Ayudando al agricultor. Al vecino al lado que tiene 4 árboles y dice, ¿qué vas a hacer con todos esos aguacates? Véndeme alguno. Pongo por aquí. Bueno, para la cantidad que vamos a utilizar, no vamos a utilizar el pimiento rojo entero, así que reservamos el otro trozo. ¿Te vale con esa cantidad, no? Sí. Vamos a poner esto por aquí entonces. Nosotros, por ejemplo, aquí en el restaurante, nosotros tenemos finca. Aquí a unos 400 metros. Donde vivimos mi mujer, mis hijos y yo. Y mi suegra también, por supuesto. Y nosotros tenemos nuestros aguacates, nuestros mangos, naranjas también.
Y ahora hemos metido también un par de papayeros. Lúcuma también metí. Lúcuma. Sí, una fruta de Perú. Sí. Pero que se da aquí bienísimo. Y es un espectáculo el helado de lúcuma. La verdad que este barranco es increíble, ¿eh? Es un lujo. El clima que tiene aquí el barranco es increíble. ¿Te pico la seta? La seta yo las pondría así enteras. ¿Vas a poner entera? Si vemos que hay alguna muy grande, pues la partes hacia la mitad. ¿La calabaza? La calabaza usamos la mitad, si no te importa. ¿Vale? ¿Cómo quieres que la corte? ¿Igual o un poquito más grande? Un poquito más grande, que se vea. Vale, igualmente. Perfecto. Se va a deshacer todita. Yo, mientras tanto, me pongo con los ajitos. Vale, cortamos. Que los ajos no hace falta picarlos, con darle un golpe. Ya en muy pocos sitios se encuentra el ajo de aquí de la zona, el ajo canario. Sí, que te lo comes y estás repitiéndolo todo el día, sí, o toda la semana. Eso sí, cuando me viene la gente de arriba del norte con los manojos de ajo así, vendiéndotelos con un furgoncillo, y dices tú, ¿cómo no le voy a comprar eso? Sí, sí, no. Aunque sea para mi casa, pero que es un... Se nota al final cuando el producto es directamente de la tierra y kilómetro cero, se nota muchísimo. Yo una de las cosas que más disfruto en mi casa con mis hijos es cuando vamos a regar. Nosotros seguimos regando a manta, aunque se gasta un poco más de agua, pero bueno, seguimos regando a manta. Así lo requieren mis árboles. Y yo disfruto de ver a mis hijos de 7 y de 15 años metiéndose en las acequias ahí, dando saltos para un lado y para el otro. ¿Qué chiquillo hace eso hoy en día? No, no. Nadie. Mira, voy a poner yo al fuego... Vale, perfecto. Si quieres traemos todo para acá. Sí. ¿Y lo dejamos aquí encima de la plancha? Te traigo el refritito para acá. Venga, vamos ahí. ¿Qué más necesitas? La verdad está todo ahí. No. ¿Esto? ¿Sí? Sí, vamos a dejar la pri por si nos quedamos cortos en algo. Perfecto. Y bueno, esperamos a que está calentito, ¿no? Si tiene un poco de aceite de oliva. Vale. No hace falta que sea un aceite de oliva de denominación de origen. A ver. Nada. Pues al final lo vamos a estropear el plato si usamos ese tipo de aceite. Vale. Cuando ya empieza a calentarse un poquito más, bueno, aquí hay un poquito más de aceite porque es cantidad de verdura la que tenemos. El aceitito. Empezamos con las verduras, las podemos introducir todas juntas porque es solo nada más rehogarlas un poco. Es para rehogarlas para que después se terminen en el horno. Sí, sí, sí. ¿No? Luego le vamos a introducir todo el caldo de verdura y va a quedar cubierto y lo vamos a terminar. ¿Viste qué temperatura está? Una maravilla, ¿eh? Bueno, vamos a bajarle un poco un estante. Maravilla, ¿eh? Esto es un lujo. Oh. De estos hay pocos, ¿eh? Aquí. La verdad que ahí se cocina. El sabor que da. A mí me recuerda, por ejemplo, a mi abuela cuando decía, dice, ay, cuando hacía un potajito a la brasa ahí. Eso sabía gloria. No tiene nada que ver. Bueno, yo creo que ya creo yo si está caliente ya. ¿Tú te encargas de rehogar un segundo? Sí, claro. Le metes un poquito de calabaza. Vale, perfecto. Y ahora cuando tú crees le pones las setas. Ok. Voy a meter yo una cosita aquí dentro del horno, rápido. Sí. Lo quieres bien, bien doradito, ¿no? Que coja nada más, que cambie de color. Un poquito de color, vale. Sí. Perfecto. Yo voy a aprovechar de meter la cortecita, la piel del cerdo o el cochino para nosotros. ¿Ya metes la piel ahí? Sí. Normalmente, a ver, la puedes dejar, no hace falta que la saques de lo que es la panceta entera. Lo puedes meter con piel o sin piel, pero a mí me gusta ponérsela después. Para que nada más que le dé un poquito de sabor diferente, vale. Que se tueste. Que se nos llene el restaurante de humo. Qué bueno. Ahora aprovechamos y vamos a salpimentar, que es muy importante. ¿Sí? Sí, claro, sobre todo para las carnes. Sal gruesa común. Vale, si ya es de boca cangrejo, mejor que mejor, pero bueno. Hombre, claro, es lo que estamos hablando. Todo lo que sea de aquí, de lo más cerca posible, mejor, ¿no? Y un poquito de pimienta, así es al gusto de cada uno. Sí. Yo creo que hoy vamos a comer bien, ¿eh? Por lo menos no lo vamos a intentar. Yo creo que vamos a comer bien.
y calentito. Si quieres abres un huequito y vamos poniendo... Vale. Nada más para que se marque un pelín. ¿Quieres que lo ponga encima o no? ¿Para que lo puedas marcar? Sí. Ahí. ¿Estaba ahí? Sí. Sí, sí, quitado. ¿Estás cabe? ¿Se nos quedó chico? Se quedó chico el caldero, ¿eh? Nada, ya con esto ya... Vamos a poner una más. Ahí me voy a quedar con ganas. Y somos muchas bocas. Listo. Ahora eso es nada ahora, más. Ahora, fuerte, fuego fuerte, ¿no? Sí, un poquito nada más, darle una vuelta por cada lado. Porque se va a terminar de cocinar ahora. Cuando empiece a hervir ya se va a empezar a cocinar. Estamos dándole tres cocciones diferentes. El fuego, directo. Luego el hervor, que es con líquido. Y después, aquí dentro va a terminar de hervir. Con el calor este que ya es brutal todavía. Que es más fuerte que ese. Le damos la vueltita, lo terminamos de marcar por el otro lado ahora, ¿no? Sí. Perfecto. Ahora si quieres añadimos las setas por encima, perdón. ¿Por encima de todo? ¿Por encima de todo? Sí, sí, las puedes dejar encima. Por ahora vamos a cubrir con el caldo. Ah, amigo. Ah, vale. Las podemos poner casi todas. Pues ya se merman en nada. Y qué ricas son las setas. Vale. Movemos la verdurita para acá. Uf, cómo huele ya, ¿eh? Cómo huele ya. ¿Viste cómo va cambiando de piel? ¿El color de piel ya? Ah, sí. Se nota, ¿eh? Se nota la temperatura del horno, ¿eh? Sí, se nota. Son virguerías. ¿A qué hora lo encendiste? A las 9 de la mañana. Y con poco carbón, tiene 1,5 kilos nada más. No, esos hornos es una maravilla. Al ser pequeño y compacto, pues retiene un montón. Es una maravilla. Vale. Ahora le tendríamos que echar el caldo de verdura. Vale, perfecto. Procedemos a ello. Venga. Bueno, caldo de verduras, caldo de carne, lo que quieras. Vale. Puse casero. ¿Tú en este caso este es? Este tiene dos partes del de verduras, ¿sí?, y una parte de carne que tenía preparado. Vale. O sea, un caldo neutro, digamos, que viene siendo. Perfecto. ¿Podemos? Sí. ¿Ahora qué cubra? Oh. Esto va a estar... Ah, vale, ¿sí? Importante que cubra, ¿no? Sí, que cubra así más o menos, que tape todo. Y le vamos a añadir un pelín de tomillo. Puede ser seco, puede ser fresco. En este caso seco, que es el que tenía por aquí. Y ahora le damos caña fuerte. Lo hierves aquí y porque si espera que empiece a... que coja la temperatura dentro del horno para que hierva, se nos va a ir un viaje de horas. Vale. Lo normal es darle un hervor aquí fuerte. Cuando empiece a hervir, con cuidado no quemarnos, lo metemos dentro del horno. Perfecto. Genial. Tiene buena pinta ya, ¿eh? Buena pinta, tiene un buen olor, color. Tenemos dos opciones después a la hora de servirlo. Cuando saques la carne, puedes dejar la verdura entera o procesarla. Y hacer como un purecito que quedaría. Pero a mí me gusta más que se vea la verdura, que la muerda. Sí, claro. Vamos a la... ¡Oh! ¡Maravilla! Eso así ya de por sí, cuando esté... Mira, estas que estaban aquí se las vamos a añadir ya aquí adentro, si quieres. Vale. Yo, pero como van abriendo las justicias. Qué rico, ¿eh? Pero lo que vamos a hacer es vamos a poner el caldero en el estante de abajo. Sí. Y lo que vaya soltando, lo que está en la parte de arriba, va dándole más saborcito. Va dándole más sabor. Chicharrones. ¿Se te hace el chicharrón ahí? Llevo un cochinillo aquí, de 4 kilos, el último que hicimos, tardó una hora y poco. ¡Chio! Tío. Le das la vueltita otra vez, sí, ¿no? Ahora como no va a recibir fuego directo de abajo, al que le va a quedar es el calor que tiene cíclico, ¿sí?, que hace el horno al tener el tiro abierto, pues no lo va a quemar, obviamente. ¿El sí. tiro abierto? Explícanos un poquito eso. El tiro abierto es por donde salen los olores, el humo y todo. Si le cerramos, lo que vamos a hacer, vamos a asfixiarlo. Le va a dar más sabor, eso sí, vale, a lo que tengamos abajo, porque el humo va a ser así. En este caso va a ser así y va a subir otra vez. Ah, vale. Eso tenemos el tiro al 5. O sea, cuanto menos abierto está, más condensación tiene dentro, sí, ¿no?
Vale, correcto. Vale, vale. Esa sería la palabra idónea. Perfecto. Bueno, eso está hirviendo ya. Eso está hirviendo ya. Vamos a darle un... Traigo dos cucharas y lo templamos, a ver cómo está de sabor. Venga. Eso sí lo podemos hacer todavía. Yo creo que va a estar bien, ¿eh? La mide sale está bien ya. Oh. ¿Tiene gusto a verdura? Buenísimo. Yo por lo menos cogí el puntito de pimienta también. Verdura, el sabor de la carne. Tiene un toquito ya incluso ahumado de la carnita que le marcaste ahí. Bueno. Muy rico, ¿eh? Lo apagamos. Y con mucho cuidado para no quemarnos. Apagamos. Y al horno. ¿Viste cómo huele eso? Uf, buenísimo, ¿eh? Lo dejamos donde más fuego vaya a recibir, ¿vale? ¿Qué va a ser? Ahí. Y cerramos. Perfecto. Y ahora ya lo hemos metido dentro del horno, más o menos está este ahora mismo. Es el doble que lo que está en la puerta, casi en ¿sí? 200 y poco grados. Sí. En una casa normal sería 180. 180. La temperatura está bien ahora mismo. 20-30 minutos, ¿vale? 20-30 minutos. Sí, eso ya depende de cómo nos guste la carne a nosotros. Pero al ser cerdo deberá estar bien hecha. Sería lo propio. Perfecto. Bueno. Hacemos entonces... ¿El primero? El primero lo que se nos termina de hacer este platito. Venga, empezamos. Recogemos un pisquito todo el chiringuito y nos vamos al otro plato. Perfecto. Bueno, vamos con el atún y el aguacate. Aquí tenemos... Espectacular, ¿eh? Pedazo de lingote de atún rojo. El color que tiene el atún. Pero mira, está selladito, ¿eh? Sí, sí, está prieto, prieto. Parece carne ternera en vez de atún, ¿eh? Es increíble. Parece un solomillo. Bueno, vamos a dejarlo por aquí un momentito. ¿Sí? Y vamos a empezar con la salsa, que tenemos que darle un poquito de fuego, ¿vale? Tenemos que partir la naranja, los cítricos. La naranja, el limón, yo creo que... Te la voy partiendo. La partes a la mitad. Perfecto. ¿Sí? Vamos. Y si no te importa, las exprimimos ya aquí un poquito. Vamos a echarle el zumo de la naranja. Eso ya depende del gusto que nos gusta a cada uno. Si nos gusta más fuerte, menos fuerte. Tiene zumito, ¿eh? ¿Le pongo la naranja entera? Sí, sí, pónsela, pónsela. Esas son de mi finca. Como huelen, ¿eh? Y tiene un montón de zumo, ¿eh? ¿Y pipas cuántas te han salido? Ninguna. Vamos. Tiene más pipas, tiene más pipas el trozo de limón este que la naranja entera. No, que no ha salido ninguna, pero en la naranja entera, ¿eh? Yo de naranja creo que está bien así. Vale. ¿Limón? Limón tengo yo aquí ya. Vale. Este sí vamos a poner la manita de abajo para cogerle alguna pipita. Y vamos a poner un poquito más. Vale, los naranja, aguacates. Limón. Bueno, naranja, limón, luego le vamos a poner un poco de... Miso, eso no está aquí. ¿Qué es el miso? ¿Tú sabes lo que es el miso? Es una pasta de judías fermentada. Correcto. ¿Vale? Hay dulzona. Para mi gusto, dulzona. No, le ponemos una cucharadita de café con leche. Una cucharadita de miso. Salsa de ostras. Salsa de ostras. Que la vamos a poner casi la misma proporción, un poquito aquí más. Aquí estamos haciendo entonces con producto local de aquí de Mogán, o sea, producto canario. Estamos haciendo una receta fusión con cocina asiática, correcto, ¿no? Lo podemos decir así, ¿no? Correcto. Vale. Luego le vamos a añadir una taza generosa de salsa de soja. Vale. Soja, una taza, miel. Y miel. Esta miel es de tomillo. ¿Miel de tomillo? Sí. Vale. Que las abejas estuvieron revoloteando por la mata del tomillo, digamos. Sí, sí, vamos. Es una cucharadita. Que es otro mundo lo de las mieles, ¿eh? Sí. Mieles es también... Un espectáculo. Un espectáculo. Vale.
Bueno, y ahora cómo están las abejas en esta época del año todavía, polinizando todo. Vale, esto lo llevamos al fuego, ¿no? Lo llevamos al fuego, lo dejamos a fuego lento y nos olvidamos y empezamos a hablar un poquito del aguacate. Perfecto. Y en lo que vamos preparando el aguacate, nos ponemos con el atún también, que le tenemos que dar un poquito de fuego, ¿vale? Genial. Dejamos a fuego suave, ¿vale? Vale, perfecto. Más o menos 10-15 minutos, porque no va a ser mucho, porque es poca cantidad la que vamos a utilizar nosotros. Vale. Vale. Y ahora vamos con la joya de la corona de hoy. Que no es el atún. Que no es el atún. Que es el aguacate. Que es el aguacate. Bueno, lo que hablábamos antes. Este obviamente está verde. Pero virguería. Este también. Y vamos con este. Lo que vamos a hacer es... ¿Cómo lo presentamos? Tipo... Como si fueran laminitas finitas o hacemos un abanico. Bueno, o improvisamos después. ¿Ese que concretamente qué tipo de aguacate? Este es un aguacate hash. Hash. Vale. Que es el más común, el que mejor aguanta las temperaturas. ¿Y a ti es el que más te gusta peculiarmente? A mí el que más me gusta es este. El antillano. Sí. Vale. Sí, tiene un sabor más almendrado. Más almendrado, ¿no? Sí, sí. Más untuoso, más densa la carne, ¿no? Esto sería un Ferrari. Y esto sería un Lamborghini. Vale, bueno. Ya es cuestión de gusto también, ¿eh? O un Tesla. Bueno, todos saben cómo se abre el aguacate y todo eso. Vemos que está bien hecho. Muy, muy buena pinta, ¿eh? Vamos a sacar la pipa, eso sí, con mucho cuidado. ¿Cuál es la herida que más ocasiona el aguacate? ¿La? ¿Herida que más ocasiona el aguacate? Pues ni idea. ¿No lo sabías? Cuando van a sacar la pipa. Porque muchos van apurados a hacer el gesto ese que acabo de hacer yo ahora, que lo hice así despacito. Ah, claro. O le dan así. En el dedo. Y se lleva... No, en serio, es una de las peores que hay. Lo vi el otro día. Y ahora lo pelamos nada más. Mientras tanto podemos coger el pedazo de lingote ese. Sí. Y lo pasamos por las semillas de sésamo y amapola, porque vamos a hacer un atún con salsa ponzu y aguacate. Vale, ¿dónde tenemos las semillas? Que las cojo yo. Las tengo justo detrás mía. Justo detrás, vale. Si las podemos ¿Quieres introducir. Que pasemos el lomo entero o quieres que te corte el lomo a la mitad? Como tú creas. Vale, más que nada porque lo ¿O quieres... prefieres primero marcarlo y luego lo pasamos? Como tú digas. Me es indiferente. A mí me gusta el atún, entre más crudo, más rico. Vale, entonces vamos a cortarlo. Yo mientras tanto sigo con mi aguacate. ¿Te gustan los aguacates a ti? A mí me encantan también el aguacate, ¿eh? Me encantan. ¿Quieres que lo pase por todos los lados, no? ¿Correcto? Sí. Sí. Vamos a pasarlo. Pero eso es un espectáculo. Sí, sí, es increíble, ¿eh? Mira, eso me lo comería yo solo, como está, sin nada. A ver, pasamos por sésamo. Sí, luego va a ser darle nada más un selladito rápido, así el sésamo también se va a tostar, va a coger un poquito más de gusto. ¿Pelamos el otro, así lo probamos? Sí. Estabas esperando que te lo dijera. Sí, sí, claro, por supuesto. ¿Está bien así? Mira, también. Perfecto. Perfecto, ¿eh? Vamos a empanarlo bien, se quede bien. Bien cubierto por todos los lados. Bien cubiertito. A ver, son tipos de cocina diferentes. Oye, hay que probar de todo. Sí, sí, hay que probar de todo, claro. Pero al final no deja de ser un gran producto con una buena receta. A mí particularmente, la cocina asiática de ellos es... un poquito el estilo de cocina que yo hago, ¿no? Me encanta, ¿eh? La delicadeza del producto. Lo dejamos ahí reservadito. Perfecto, el atún. Mira. Es lo que se nos va calentando aquí un pisco. Permiso. Vale. A mí particularmente me gusta sin nada para poder saberlo. Y tiene que estar a temperatura ambiente. Para poder cogerle bien el sabor que tiene. Porque frío de la nevera no te sabe a nada. Mantecoso. Está muy rico, ¿eh? Bueno, perdón, un segundo. Vale, perfecto. Oye, bueno, ¿cómo irán las costillas? ¿Las costillas vamos a echar un vistacito? Sí. ¡Oh! ¡Qué rico, mira por esto, Dios! ¿Cómo va cogiendo? Bueno, todavía les falta que se ponga el punto crocante o crujiente. Como huele, ¿eh? Y a ver las costillas... Bueno, eso va poquito a poquito, porque eso... Ahora sí, ¿verdad? Cuando esto lo saquemos después, vamos a sacar otra vez
la carne de las costillas las vamos a sacar del caldero y vamos a dejar la verdura con el caldo en el fogón, que se caliente bien, para que se reduzca un poquito. Y ya luego tenemos nuestro plato terminado, que creo que dijimos 20 minutos, mira, más o menos va... Va, la tienes clavada la receta, ¿eh? Va. Hombre. Hay una varilla por ahí, detrás tuya, si no te importa. Una varilla, tómala por aquí. Vamos a ver cómo va esta. A ver cómo va la Bonsu. Oh. ¿Vamos a dar un pelín de fuerza? Sí, huele rico, ¿eh? La soja, el miso, el limón, salen todos los aromas, ¿eh? Muy rico. Todavía tengo sabor del aguacate, ¿eh? O sea, todavía, que se persiste. Se te queda aquí en el retrogusto. ¿Mm? Pues mírate, eso con un poquito de aceite de temisa. Brutal. Vamos. ¿Viste cómo va cogiendo estos juegos? Sí. Yo creo que la podemos retirar ahora mismo, ¿no? Un poquito de cuerpo, sí. Yo creo que sí. Pues tampoco hay que darle mucho, porque si no la vamos a quemar y la vamos a marcar mucho más todavía. No, ya está genial, ya. Bueno, con mucho cuidado retiramos. Y ponemos la placa. Te traigo el trocito de atún. Va a llenar un pelín de aceite nada más a la placa. ¿Vale? Y... bueno, fuego suave. Aquí tienes el atún, ¿sí? Tenemos un chorrito de aceite. Perfecto. ¿Así? Sí. Un pelín más. Yo creo que así está bien, ¿no? Increíble, ¿eh? Vale. No hace falta ponerle sal, ni nada, no. Porque ya la salsa está potente. Ah, vale. Pues la salsa de soja sabemos que es fuerte. Ok. Bueno. Vale. Ahora lo marcaríamos. ¿Cuál es tu...? La idea ahí es marcarlo para que se... para que se quede doradito. Sellarlo por fuera nada más y que se quede crudito por el centro. O sea, esto sería un tataki, ¿no? Sí, digamos un tataki. Perfecto, ok. Bueno, va a dar un pelín de fuerza nada más para que coja un poquito de calor rápido. ¿Lo ponemos ya entonces? Sí. Bueno. Ahí va. Sube un poquito el fuego. Un poquito de caña. Yo creo que va a ser una buena combinación. ¿Se escucha el sésamo, eh? Ahí estamos haciendo palomitas. Parece un palomita. Ahí va. Vale, bajamos el fuego un poquito, ¿no? Sí, está bien. Se va haciendo ahora, se va dorando. ¿Cuánto lo dejas más o menos por cada lado? 10, 20 segundos más o menos. Sí, yo creo que sí. Mucho no va a hacer falta. Bueno, ahora le daremos una vueltita más por este lado. Por fin. Sí coge, ¿eh? Sí está... ¿Coge temperatura? Se va a quedar crujientito, ¿eh? Sí. Ya, pero mira cómo se ve esto por aquí, por Dios. Es una virguería. Sí. El color así, es increíble y el sabor también. Así se vuelven locos los asiáticos por los túnidos nuestros. Cuando trabajas con buen género... Ahí. Eso está perfecto. Vamos a subirlo otra vez un poquito. Prefiero más subirle y bajarlo, jugarle con eso. Sí, claro. Ahí está genial. ¿A ti cómo te gusta el atún? ¿De cualquier manera? De cualquier manera, porque cada receta tiene su... A cada maestrillo su librillo, ¿verdad? Por ejemplo, una buena ventresca hay que darle un poquito de calor, sí o sí. Por lo menos para que suelte un poquito la grasa. Pero este lomo es... cuanto menos lo tocamos, mejor. Pero mira, te voy a hacer una propuesta. Un día nos traemos una ventresca y las hacemos a la urna de brasa. Claro. Con un poquito de mojito verde por encima. Encima, yo preparo un mojo verde de aguacate. Espectacular. Sí, eso se te queda, vamos, de lujo. Yo creo que lo dejaría ahora encima de la placa, nada más que se termine de coger la temperatura que requiere mientras lo apagamos. Perfecto. Porque creo que todavía debería coger un poquito más. Sí, todavía. Vamos a dejarlo a fuego suavecito y vamos preparando para ir el emplatado. Venga. Vale. Vamos para allá. ¿Qué plato cogemos? A tu gusto. A mi gusto. Tu receta, yo soy el ayudante hoy. Pues bueno. Este lo decoramos nosotros, lo hicimos nosotros. Pues, mejor imposible. Sí, nuestro emblema. Vive, siente, disfruta, saborea Mogán. Pues. Permiso, voy a controlar esto un momento. Vale, sí está cogiendo colorcito, ¿eh? Sí, ahí se está tostando ya. Se nota el tueste. El olor. Y nada, lo dejamos ahí, vamos a partir. Sí. El aguacate
Yo, por si se me ocurrió, ¿sí? Tenía esto por aquí guardado. ¿Puedo usarlo? Sí, sí, sí. Está un poquito de quinoa, que está de moda. Vale. Y llena el plato y se ve bonito. Tiene quinoa roja y quinoa blanca. A ver, la blanca ha desaparecido el color por el al cocinar una y la otra, ¿vale? Vale. Dame un segundo para mirar aquello. Perfecto. Y si quieres disponer un poquito de ella así en el centro. ¿En el centro? Sí, como te, como vale, te guste. Como si te la fueras a comer tú, o sea, ¿vale? Y yo sigo con este. Pongo un poquito por aquí. Yo mientras tanto le voy a echar un vistazo a esto. ¿Sí? Yo. Ahí va cogiendo cuerpo. Y la piel del cochino se nos está poniendo doradito también. Doradito. ¿Parece así? Perfecta. Vale. Vamos a sacar estos por aquí. De hecho, yo tengo en mi finca un aguacatero que tiene tres tipos de antillanos. ¿Un, o sea, aguacatero? Un aguacatero de tres tipos de antillanos. Tiene el hash y tiene el Pilkington. ¿Un tiene... aguacatero que te da tres tipos? Cinco, no, tiene cinco, porque le hemos puesto un montón de injertos. Es en curioso, la, en la joya de la corona. Eso sí, es un montón de delicado, hay que cuidarlo como un bebé, como un recién nacido, porque es muy caprichoso. Sí, pero no lo había oído nunca eso de un mismo árbol que te dé... ¿Que te dé tantas frutas? Tantas variedades. Al final no deja de ser un árbol, ¿no? ¿No? Es el árbol madre y luego son sus hijos, por decirlo de una manera. Amigo. Bueno, esto yo creo que ahora mismo ya... Lo apagamos. Perfecto. A mí me gusta muy crudo. Sí, sí, sí. A los que no les guste crudo, oye, lo dejan pasar un poquito más de o tiempo. Puedes, ¿no? O, primero, o lo puedes cocinar primero. Lo puedes cocinar primero y luego pasarlo después. Vale. Hacemos un abanico que a mí me gusta así más. Vale. Ya como lo solemos servir siempre aquí nosotros. A ver, que lo puede servir como uno quiera, a gusto y semejanza. Sí, sí, claro, claro. Sí, pero al final estamos aquí para hacer una receta que tú has hecho. Un poquito de aguacate. Sí, generoso. Sí. ¿Quieres más aguacate? A después. Para el postre. Bueno, está tan de moda que hay. Miel de aguacate. Aceite de aguacate. Sí, sí, ahora hay todo, ¿eh? Todo con el aguacate. Todo. Es más, la pipa del aguacate, tú la cocinas, por ejemplo, tú tienes un horno aquí, o sea, tú la cocinas durante 2 horas, más o menos aproximadamente, eso después lo rayas y es como un foie vegetal. ¿Eh? Tiene esa... Nunca la había hecho cocinada. Ese si sabor si, si la había hecho rayada. Pues, pero cocinada, o sea, o bien hervida o bien pasada, tienes ese horno, le das un toque de hervor y después la metes ahí. La raya después por encima tiene la textura de un foie, pero tiene ese sabor vegetal, ¿no? O sea, muy rico. Selladito. Eso no te digo nada, eso es, vamos. Pues mira, ahora que nombraste eso, voy a hacer un inciso así rápido. En Sudamérica se usa mucho lo que es la hoja del aguacatero, o bien seca o bien verde, para hacer infusiones. Sí, es buenísimo para... Sobre todo para la gente que tiene diabetes, es lo mejorcito que hay. Vamos, te reduce, mira, el nivel de azúcar en sangre. No sabía. Un truquito, ¿eh? No, ni idea. Bueno, no. ¿Usamos este? Sí, sí, yo creo que ese es bueno, ¿eh? ¿Lo requiere la situación? Yo creo que sí, que... Se te quedó bien la corteza. Oh, muy buena pinta, ¿eh? Muy buena pinta. Oh. Sí, sí. Muy buena pinta. Se me está haciendo la boca agua, ¿eh? A partirlo más o menos en cuadraditos de centímetros de grosor, ¿será? Sí, sí. Más bien. O menos. Mira cómo va supurando por ahí. Sí. ¿Cómo llueve, Cristiano? Se nos está cayendo el cielo. Eso es más o menos una ración, ¿no? Sí, yo la vería muy bien así. Déjame agarrar una servilletita, si no le importa. Pues como comemos por los ojos. Sí, sí, yo creo que es... Va. Solo nos faltaría salsearlo un poquito por encima, porque yo ni le pondría más ni... Que la tengo por aquí, voy a traerla, ¿vale? Vale.
el de maíz también está ahí. Bueno. Aquí, esa sería la salsa masu terminada, ¿no? Esta, así sería cuando la dejamos reposar un par de horas, se quedaría más o menos. Vale. Más densa, aquella la acabamos de apagar todavía, está muy líquida, o sea, la haces de una horita para otra, tiene. Y ahora salseamos lo que es el pescado. Pero poquita cosa, porque si no le vamos a matar el sabor a todo lo demás. Uy, qué rico. Sencillo, cómodo, creo que le gustará a todo el mundo. Bastante bueno. Equilibrado de todo, proteína, sí. Carbohidrato, su aguacate, creo que está bastante equilibrado. Pues nada, vamos a dejarlo por aquí mirando un segundo, lo que echamos un vistacito a lo que está dentro del horno otra vez. Perfecto. Que ya le queda poquito, ¿eh? Queda poquito ya. Bueno, todavía le falta para que se queden crocantes, crocantes, como uno quería, pero... Ya le queríamos dar el sabor. Ya le queda poquito. Eso está ahí, chuc, 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 chuc. Unos 10 minutitos, Terminado el entrante, vamos a ver cómo va el segundo, ¿vale? Oh, ¿por dónde empezamos? ¿Por el de arriba o por el de abajo? No, tú quieras, igual. Vamos a darle el primero al de abajo, ¿vale? Oh, qué maravilla, ¿eh? Oh. Vale, ahora lo vas a poner aquí. Sí, lo vamos a poner ahí para darle un poquito nada más de fuego para reducir el caldo. Le damos un poquito de fuego, sí. Entonces. Sí, pero en lo que si no te importa, tú puedes sacar lo que es toda, sí, la carne, claro, que hay y la dispones aquí. Déjame las pincitas por aquí. Y le vamos a sacar un exceso, un poquito del exceso que tiene de jugo. Vale. Y lo vamos a poner después ahí. Saco la carne, la pongo en la bandejita. Pero yo te voy a poner los dientes largos. ¡Oh, qué maravilla, eh! ¡Oh, qué rico! Bueno, que igualmente yo creo que lo dejaría todavía hasta que terminemos. Eso, pero mira esto, muchachos. Perfecto. Colorcito que tiene, la grasita. Oh, qué rico. Qué rico. Y pusimos unas papitas a calentar para rellenar el platito. Para... Sí, sí, para ya que sea la guinda del pastel. Sí. Vale, la carnita por aquí. Tenemos algunas. Tenemos todas. Las setas, sí. Le quitamos un poquito de caldo, me dijiste, ¿no? Si no te importa. Y la grasilla que ha soltado también. Vale. Yo creo que vamos a sacar un par de cucharadas buenas. Eso es un manjar, ¿eh? Ese caldito. Esto no se tira. Eso es... Vamos, que te vale para cualquier otro guiso. ¿Para hacer un arrocito esta noche? Un arrocito. Bueno, estamos sacando cantidad. Que al final aquí no dejamos de tener lo de las verduras que hemos picado al principio. Lo hemos rehogado, le hemos puesto el cochino y fuego. Sí. Y rapidito. Bueno, lo dejamos aquí reservado ahora un momento. Lo dejamos reservar, ¿no? Dejamos eso al fuego y por aquí tengo un poquito de mostaza antigua. Vale. Que es la de bolita. Vale. Que se siente cuando la muerte chisporrotee. Le echamos todo. Ahí tienes más o menos una cucharadita, más o menos. Una, ¿no?, cucharada sopera, digamos, que hay. Vale. Y ahora es dejarlo un poquito nada más. Lo removemos. Vale. Anda, mira, se te escapó uno. ¡Ey! Listo. Y ahora es dejarlo nada más un pelín a fuego fuerte. Estos, vamos, rico, que serán 5, 8, bueno, casi 10 minutos. A fuego estar. Vivo, ¿no? A fuego vivo, sí. Dale. Queremos que se evapore todo el líquido que tiene, lo más posible. Y ya nada, ahora es cuestión de esperar 5 minutitos más y ya disponemos. Perfecto. Bueno, ¿ves cómo ha reducido, cómo se ha quedado la salsa en nada? Cómo se ha cogido cuerpo, ¿eh? Sí.
Pues... Ah, ¿vamos al emplatado? Vamos para allá. En lo que yo voy para allá, ahora sacamos lo que queda dentro del horno. Perfecto. Y a ponernos las botas. Genial. ¡Qué aromas, qué aromas! Vamos a sacar las cortecitas. ¡Oh, qué rico, eh! Oh, maravilla. Maravilla. Rico. Suena, ¿eh? Tan crocante. Estar de lujo. Cortecita. Te voy a meter dentro un pan ahora. Qué rico. Papitas. Ya, eso, las papitas es la guinda del pastel de hoy, ¿eh? Sí. Sencillo, lo podemos hacer cualquier día, pero digo, para esta época del año pega bien. Si está el día como está hoy, fresquito. Tiene muy, muy buena pinta, ¿eh? Vale, vamos a ver cómo emplatamos ahora. Ahí viene el problema. Servilleta. El emplatado es sencillo. Parece un puchero. ¿Sí? Verdurita, su carne. El caldo está buenísimo, ¿eh? Está espectacular. Normalmente pondríamos un trocito generoso de esta. Sí. La costillita. La costilla. Y si me permite. Una papita. Lo apretamos un poquito para que se vea más vistosa. Sí. Vamos a poner otra más. Al final como una mini papa folio, ¿eh? Eso, ¿eh? Sí. Tan caliente, carajo. Qué rico. ¿Y vamos papito? A regarlas allá. No, la papita, un piquito. Luego un poquito más de caldito por aquí encima. Sí. Y lo coronamos con... unas cortecitas, ¿no? Para darle otra textura en boca cuando mordamos, ¿vale? Muy rico, ¿eh? Tiene muy buena pinta, ¿eh? Muy buena pinta. Sencillo, bonito, práctico para las navidades. Tiene muy buena pinta, Alejandro. Lo tengo que hacer. Ahora viene lo mejor. Degustar. Salud. ¿Cómo cruje? Bueno, Dávido, aquí tenemos ya finalizados los platos que pensé para tu programa. Ahora solo nos queda probarlos. Yo creo que van a estar buenos, ¿eh? Tienen muy buena pinta. Alejandro, muchas gracias por todo. Sí, que un placer. Ha sido un placer para mí también. Y hasta la próxima. Bueno, cuando guste, mi cocina, tu cocina. Gracias. Ahí la tienes. Les esperamos en el siguiente programa, en Cocinando Contigo, con productos de Mogán.